Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas de ración. Hoy preparamos fiambrera. Tenemos una patata, dos huevos, media cebolla y 30 de aceite de oliva. Cortamos la patata pequeñita y la cebolla. Esta es la manera en que la voy a cortar. La vamos a hacer así, como a filetitos. Porque mirad que os digo, es más difícil hacer una tortilla para una persona que para 5 o 6. Bueno, pues de esta manera nos va a ir estupendo. Ya hace 5 minutos que las tengo aquí con el aceite. En menú plancha les he puesto un poquito de sal. Lógicamente me he olvidado. Son las 5 de la mañana y claro. Echamos la cebollita cortada así. Y la dejaremos ahora un par de minutos. Mientras vamos batiendo los huevos. Ya que han pasado unos 3 minutos, acomodamos las patatas y la cebolla y ya echamos los huevos. Ya el punto de las patatas y cebolla es a vuestro gusto. Lo acabo de bajar la temperatura a 130. No, a 120, perdón. Y ahora la vamos a dejar ahí, así, tal cual, que cuaje. Y luego le damos la vuelta. Ya tenemos la tortilla, ¿veis? Cuajadita. Bueno, ponemos el plato de postre hacia abajo, aguantamos y damos aquí mismo la vuelta. ¿Veis? La olla no la ha parado, sigue a 120 y la vuelvo a colocar en la olla. Después de 2 minutos por esta cara, ahora ya tenemos lista la tortilla. Ahora ya la vamos a emplatar. Y hacemos el mismo procedimiento que antes, pero ahora ya para sacarla. Cogemos el platito de postre. Y ya tenemos la tortilla de patata. Mirad qué bonita, ¿eh? Bueno, pues por esta cara aún más. Y ahora ya dejamos enfriar. Cortamos por la mitad y para la fiambrera que va. Mira qué tortilla de patata más bonita, ¿eh? Bueno, pues ahí os dejo una tortilla de patata riquísima y de paso, pues veis cómo se le da la vuelta, ¿vale? Bueno, pues que paséis muy buen día. Muchísimas gracias. Y el reloj me dice que me voy. Hasta mañana.